Este señor, Martin Kaplan, propongo que lo busquéis porque es el señor que me inoculó el veneno del entretenimiento hace unos años. Martin Kaplan ha sido el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sur de California. A diferencia de muchos académicos, es un hombre que viene de la industria. Había sido ejecutivo de Disney, entre otras grandes compañías. Y se conoce exactamente cómo funciona esto de hacer que la gente tenga experiencias positivas en tantos ámbitos. Y al final, experiencias de conocimiento. Y él me contaba esto. Dice, oye, el entretenimiento es la fuerza más importante que tiene nuestra sociedad. Y yo en el primer momento no entendía muy bien el alcance que tenía esto. Me lo llevé a casa y empecé a pensar, porque al final mi mundo es la comunicación y el análisis semiótico de la comunicación y ver cómo se vincula esto con nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Me di cuenta que la sociedad de la información es también la sociedad del entretenimiento. Por ejemplo, los medios de comunicación ahí en Barcelona a veces me piden que analice campañas políticas. Y las campañas políticas americanas suelen ser la guinda de las campañas políticas, hasta que los chinos tengan campañas políticas como Dios manda. Y las campañas políticas de los americanos, más allá de las cosas que van pasando en los días de campaña, tienen una estructura mediática bastante formalizada, que se va reproduciendo elección tras elección. Ellos hacen debates, los dos candidatos, hacen debates, que esto ya es un hit. El primer debate entre Obama y McCain fue en un teatro municipal, lleno de gente, en el fondo se ve toda la gente, con un periodista que modera, periodista de prestigio que modera, que cambian, ellos que van cambiando de vez en vez, y que les propone preguntas. Hay dos atriles. Antes de empezar la retransmisión, el periodista pide por favor a la gente que no haya aplausos, que no haya risas, que no haya gritos, porque ese tipo de reacciones, que dentro de la sala podrían ser reacciones que se entenderían dentro del propio acto de comunicación, llevado a los medios de comunicación, se amplifican y hacen que uno tenga una visión de lo que está pasando un poco distorsionada. Y estos señores discuten y tal, y al final es entretenido, y suben el share, la cuota de pantalla, la gente que está mirando ese programa respecto a la gente que está mirando la tele, se sube con una cosa como esta. Entonces, a la semana siguiente, a las dos semanas, semana siguiente, hacen un segundo debate, por si acaso han quedado temas, porque siempre hay temas, ¿no? Entre políticos siempre hay temas. Entonces, el segundo debate, podríamos decir, oye, joder, ya que tenemos la sala, ya que tenemos los atriles, lo reutilizamos y tira para adelante y tal, pero no. Entonces, le tienen que poner moquetas y luces y tal. Pero fijaos que el formato variado es el formato de tengo una pregunta para usted, ¿no? Que obliga a los candidatos, fijaos, tiene que ser entretenido, obliga a los candidatos a mostrar un tipo de competencias que no han tenido que mostrar en el primer debate. Porque en el primer debate había un atril, que ya sabéis que cuando comunicamos en público lo que más vergüenza nos da es mostrarnos esto, en fin, mostrarnos y estar solos. Es mucho más difícil comunicar desde ahí que desde aquí, por eso yo me pego aquí y si pudiera me metería entre vosotros. Porque cuando estás ahí te das cuenta que estás solo. Pues bien, obliga un tipo de competencia un poco distinta, de proximidad. De hecho, en este debate McCain ganó a Obama, se vio mucho más próximo, y esto nos gusta, es un poquito más reality, si queréis, esto nos gusta. Y han cambiado el formato, pero no contentos, unos días después hay un tercer debate en el que hablan temas, digamos, que no han tratado habitualmente en los anteriores, suele ser política internacional, etcétera, etcétera, que es este debate. Y fijaos que este debate es prácticamente una mesa esta sector de IKEA en la que están todos metidos ahí, ¿no? Es decir, que están a una distancia de 30 centímetros. Si te pones a una distancia de 30 centímetros entre tú y yo, pueden pasar muchas más cosas que si nos ponemos como si fuéramos viendo una película de Visconti a 30 metros. Estos 30 centímetros son el espacio donde se comparten cosas. De hecho, en este debate suele haber más, más enfrentamiento. En el último, en el que enfrentó Obama con Kerry, hasta la periodista tuvo que intervenir. Con Romney. Hasta la periodista tuvo que intervenir. Porque Romney mentía. Y ella se vio impelida, efectivamente, a desmentir. Cuando estás metido en el fuego de la distancia corta, tienes que intervenir. Seguramente si hubieras estado un poquito más lejos, igual hubieras pasado de todo. Total, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que una cosa tan importante como elegir el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, los americanos saben que se puede hacer también, no digo únicamente, digo también, generando debates que intentan tener audiencias amplias, que intentan que sean entretenidos y por eso cambian los formatos, para que sean entretenidos para el público. Y fijaos que el hecho de que sea entretenido no es malo.
es bueno, porque acaba dando más ideas, más argumentos a la gente para poder votar con más conocimiento de causa. Pues esto no está mal. Es utilizar los mecanismos de los medios, del entretenimiento de los medios, para incrementar el conocimiento político de una población que tiene que votar a una persona que lo represente. ¿Pasa en otros mundos esto? Y me encontré con esto que seguramente conocéis, una conferencia de Microsoft. Reúnen a todos los desarrolladores, vendedores y tal, en un super estadio y tal. Esto es muy americano, ¿eh? Y viene el jefe a contar cómo va la empresa. Y yo he recogido esto para que veáis que Microsoft, que al final no sospechosa de ser un chiringuito, por lo menos no, cómo enfrentó Steve Ballmer, que es en ese momento era el vicepresidente, pero es el máximo ejecutivo de la organización, cómo enfrentó esta reunión con sus trabajadores para explicar cómo iba la empresa. Y nos recuerda perfectamente el escenario, la proxémica, la actitud, todo de una estrella del rock. Y es el jefe. Es el jefe, además que se asfixia vivo. Es el jefe. Pero es la mejor manera de seguramente hacer sentir a la gente esto que él quiere decir de I love this company. Con lo cual, fijaos, el mundo de la política no le hace ascos al entretenimiento cuando busca buenos objetivos. El mundo de la economía, ¿no? La pela es la pela, te diría un clásico de mi tierra, tampoco le hace ningún tipo de asco a eso. Y el mundo incluso de la muerte, que es la guerra, tampoco, y eso me lo hizo ver el propio Kaplan. Kaplan me contó que en todo lo que es California hay vinculaciones entre el Pentágono, empresas de videojuegos. ¿Cómo están formando ahora mismo a los SEALs, a los marines que van a hacer de gendarmes mundiales? Es un poco distinto. Y incorporamos absolutamente las metodologías, las tecnologías del entretenimiento para la formación de soldados que luego tienen que desarrollar misiones absolutamente arriesgadas. Como veis, se trata de un software que lo que hace es virtualiza situaciones de riesgo reales y los soldados se enfrentan a situaciones de riesgo reales. En sus pantallas solo ven situaciones de riesgo reales creadas a través de juegos virtuales. Esto es el tradicional entrenamiento y vemos cómo cambia respecto a esto. Simplemente el hecho de buscar distintos mundos supuestamente serios en nuestros estándares de seriedad para ver que ellos están aplicando técnicas de entretenimiento para conseguir objetivos que entienden como muy valiosos. Claro, luego como profesor, periodista, como persona que viene de los medios, uno acaba barriendo para casa y se da cuenta que todo esto se produce porque los medios de comunicación están detrás. Los medios son el gran salto. De hecho, yo sigo defendiendo que el gran salto de la humanidad de los últimos 100 años es la aparición de los medios masivos. Yo defiendo que el mundo al final es una especie de cebolla que tiene distintas capas. A esa capa personal y a esa capa familiar y a esa capa social corta le hemos añadido otra capa, que es la capa de la ventana que nos abren los medios. Nada de lo que pasa en el mundo, como decía Hemingway, nada de lo que pasa en el mundo hoy nos resulta ajeno. Y eso nos da un aire, nos da un vuelo que no teníamos hasta ese momento y nos ha hecho cambiar la manera de pensar. Y eso es lo más importante de todo, cómo la comunicación hace cambiar nuestra manera de pensar.